Le agrego algunas otras cifras precisamente que le comentan con respecto a esto. ¿Por qué se celebra el día de hoy el Día Mundial sin Tabaco? Se trata de disuadir a las personas del consumo del tabaco en todas sus formas. Asimismo, evidenciar las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras para incentivar el consumo del tabaco y divulgar actividades. Según la OMS, busca evitar esto. ¿Qué tanto afecta el tabaco? El tabaco, por ejemplo, puede provocar cáncer. Fumar productos de tabaco es la principal causa de cáncer en el pulmón. En el corazón. El corazón enferma. Fumar incrementa el ritmo del corazón y la presión arterial, aumentando el riesgo de padecer enfermedades coronarias. El tabaco causa también algunas otras enfermedades respiratorias. Su consumo puede causar estrechamiento de los bronquios y la destrucción de los alveolos pulmonares. Muchos fumadores padecen de bronquitis crónica y de enfisema, son algunas de las causas. También afecta tu belleza. Los dientes se vuelven amarillos y puede provocar la aparición de enfermedad periodontal. Se acelera el envejecimiento de la piel y aparecen arrugas. En el embarazo y en el parto, las mujeres fumadoras tienen mayor riesgo de presentar abortos y tener complicaciones en el embarazo y el parto. Los hijos de las madres fumadoras suelen nacer con menos pelo. Pero en México, le doy la cifra, en México se estima que el 17.6%, es decir, 14.9 millones, son fumadores de tabaco en el último mes. El 8.7% son mujeres y el 27% de ellos son hombres. En México, bueno, en promedio son 15 millones de fumadores, de los cuales 684, fíjense bien la cifra, 684 mil, es decir, el 5% son adolescentes de 12 a 17 años. El consumo de tabaco provoca más de 7 millones de muertes prematuras anuales en el mundo, cifra que incluye 600 mil muertes debidas a la exposición de humo de tabaco de la segunda mano. ¿Quién fuma más en México? Bueno, pues los hombres y principalmente los adultos son los que consumen mayor tabaco en un 19.9%, mientras que la prevalencia entre mujeres es del 6.2%. ¿Cuántos cigarros se fuman en promedio al día? De toda la historia que hicieron, 20 cigarros en promedio. Habrá quien fume 30, 40, habrá quien fume 1, 2, pero en promedio de los fumadores son 20 cigarrillos. En el Centro de Integración Juvenil, de los tratamientos que se están dando, el mayor consumo precisamente de sustancias no prohibidas, aunque son permitidas, es el tabaco y el alcohol, pero obviamente el tabaco es la adicción de puerta de entrada. Así lo dio a conocer Adrián Reyes, quien es médico del Centro de Integración Juvenil aquí en Fresnillo. Sí, mira, Humberto, este día 31 de mayo tenemos el Día Mundial Libre del Humo de Tabaco. Y respecto a la pregunta que me haces acerca del consumo en adolescentes, sí es importante, debido a que sí es de las primeras las drogas de primer inicio de consumo en adolescentes. De ahí, pues te puedo decir que la mayor parte de nuestros pacientes iniciaron con el consumo de tabaco y posterior a ellos se fueron ya con otras drogas de segundo impacto, que ya serían drogas de tipo ilegal. Pero sin dejar el tabaco, ¿verdad? Sin dejar el tabaco, que realmente pues mucha gente que a pesar de tener consumo de algunas otras drogas, como puede ser metanfetamina o el cristal, utilizan de todas maneras el tabaco para mantener ese periodo de abstinencia posterior a lo que es el dejar ellos el consumo de cristal. Pero a pesar de las medidas que se han instrumentado a nivel nacional los servicios de salud para evitar el consumo de tabaco, y a pesar de que se ha incrementado, todo el mundo fuma. Exactamente, sí, es una droga que pues por su permisibilidad que tenemos ante en la sociedad, no se ha dejado de consumir este tipo de sustancias. Incluso pues ahorita tenemos ya en la actualidad otro problema importante, como lo es el uso del vapeador, que es todavía mucho más peligroso que el consumo del tabaco como tal. ¿Se puede considerar el vapeador como tabaco? No. Si hay instrumentos como lo que es el vapeador, que contiene nicotina, que tienen todavía mucha mayor cantidad de la nicotina, pero es como al dar una bocanada de este tipo de aparatos tienes menos contacto con la sustancia. Pero, y ese es donde radica el problema con este tipo de aparatos, que pues si bien desde el año pasado, el 31 de mayo del 2022, en marco también de esto del Día Mundial del Libre de Humo de Tabaco, se prohibió ya la venta de este tipo de instrumentos. Lamentablemente el mercado negro lo recuerda. Exactamente, así es. Ahora,
¿qué signos y síntomas se refieren con el consumo de tabaco? Digo, la verdad es muy grave, pues. Uh-huh. Sí, mira, como una señal de alerta ante el consumo, vamos a tener básicamente el aspecto físico de la persona, el mal olor, los dientes amarillos, puede haber ya callosidades, uñas amarillas, la persona se muestra en algunas cosas, ya cuando ya la adicción ya está bien establecida, se muestra nerviosa, ansiosa. Ya cuando la persona, si hablamos de efectos a corto plazo, podemos tener una falsa sensación de relajación, la persona empieza a tener cambios del estado de ánimo. Básicamente, pues es lo que podemos ver ya en un efecto a corto plazo. Ya a largo plazo, pues vamos a tener esos síndromes de abstinencia que se presentan con mucha intensidad, como lo es el dolor de cabeza, la irritabilidad, el problema respiratorio con la sensación de falta de oxígeno. Y pues ahora sí que el aspecto físico de la persona va a entrar dentro de lo que son datos de alarma o señales ya a largo plazo. El índice de mortalidad. Digo, el tabaco trae muchas consecuencias para la morbilidad, pero en mortalidad sí se han dado casos. Sí, está incrementado mucho lo que es la mortalidad con el uso del tabaco, esto debido a la cantidad enorme de sustancias que tienes con una sola bocanada, que son hasta 7,000 sustancias químicas las que tienes en contacto cuando tú das una bocanada a esta sustancia, y que pues te da riesgo de desarrollar lo que es el cáncer, que pues si bien pues es una enfermedad de alto impacto y que pues deteriora mucho la calidad de vida de la persona, pero sí incrementa mucho el índice de mortalidad. Aquí en los centros de integración juvenil, de los tratamientos que han dado, ¿han logrado éxitos? Fíjate que sí, nosotros aquí en los tratamientos que podemos ofrecer, contamos con lo que es la clínica para dejar de fumar, en la que consta de 12 sesiones en las que se aborda al paciente. Sí hemos tenido mucho éxito, si bien el objetivo principal es erradicar el consumo, con que la persona empiece a disminuir la cantidad de tabacos que utiliza, para nosotros ya se vuelve de efectividad o de éxito el tratamiento.